Villano combate, vende chorizo, reactiva su ataque. Al hígado, en una nube de humo, la murga va a empezar. Vestido de villano está el mundo conquistar. Decreto de maldad, conmigo al carnaval. Subversivo, fiesta de mil colores, melodías y flores, estás encubriendo varios abusadores. Carnaval somos, carnaval soy yo, carnaval es él, y de perfiles también, entre comercial y municipal, qué complicación, con tanta contradicción, noche, risa, pico. Y cantina, murga, pueblo, barrio, pozo, serpentina, luces, tele, droga, plata, rica, porquerías, momo, open mind, misógino, me contradigas, falta murga, sobra murga, mirá, llama ya, si hay problemas al 911, porque hoy de villano volvió. Invisibles, de qué canción el auto es.
encima de la bicicleta. El villano, el que te hace bulimia para la merienda. El villano, los que en la pandemia te subieron los impuestos. Son villanos, los que no laburan pero viven de tu sueldo. Son tus hijos, el que llega tarde y te hace perder el tiempo. El villano, el malo intervenido por el ministerio. El villano, el doctor que cuando escribe no le entiende nada. Hay villanos todo el tiempo, en lugares y momentos de la vida cotidiana. Ya de niños las ideas son malvadas, pero son más inocentes, socialmente aceptadas. Cuando yo era chico robé un vuelto de mi abuela. Yo robé una goma que me prestaron en la escuela. Y yo robé unos chicles solo un par de veces. Y yo robé una en la puerta del BPS. ¿Pero por qué me miran así? ¿Acaso no debemos hacer maldades? ¿Porque somos villanos, no? Para ser un buen villano todo el tiempo hay que aprovechar. Hay que hacer muchas maldades, no dejarlo vivir en paz. Si me pasan por delante yo les hago una zangadilla. Hacer cuadritos en la ropa al que se sienta a correr la silla. Hacer jodas en el súper no parece muy divertido. Afanarse golosinas o andar pinchando preservativos. Para ser un buen villano, para ser un buen villano siempre hay que tener alguna arma poderosa y mucha maldad. Por ejemplo, tenés al pingüino con el paraguas, al malo de Superman con la kriptolita. Ahora sí, la vio chico en el Twitter, que parece salida de un cómic, pero lamentablemente, de verdad. ¡Oh, mirá, Guille, ya que está hablando de villano, mirá lo que me pasa a mí el domingo! El domingo voy con aquella a la feria a comprar la vajilla porque nos vamos a vivir juntos, ¿viste? Bueno, está, le andamos por la feria a buscar los platos, está, estamos buscando platos. Paramos en un puesto de bazar y allá había otros. ¡Ah! Y yo, villanos. ¡Soy un plato! ¡Ah! Para ser un buen villano también es vital una risa muy malvada para intimidar. Por ejemplo, más ejemplos. Para ser un buen villano hay que trabajar. No es tan fácil ser el malo en esta sociedad. Porque la línea del bien contra el mal es un poco confusa. Villanos que hagan el bien, a veces podés encontrar. Villanos que hagan el mal, te encontrás en cualquier lugar. Hay villanos en la ficción que son grandes y malos, y chiquitos en la realidad. Villancico de Navidad. Por un lado tenés los villanos que laburan por lo que más quieren, los que suben peldaño a peldaño. Por el otro está Pablo Mieres. Por un lado hay villanos que aunque no lo manquemos, un poquito lo necesitamos. Por el otro está Pablo Mieres. Villanos en el carnaval. Estoy podrido de Paco Rabanne, el perfume, esos bobos espantosos, ¿por qué no se bañan? Negocios para televisar. Ya basta de Francisco Casas. Casi termina viendo el show de Don Francisco. Ajá, lo sigue pasando también. Hay villanos que son de derecha, hay villanos que son de izquierda, hay villanos que son amigotos y patean con las dos piernas. Hay en términos políticos también ambidiestros, son los que se acomodan hacia donde sopla el viento. Hay algunos que pelean por sus convicciones y está Gerardo Sotelo. Hay un villano en la doña Bastarda. ¡El canario! ¡El canario! No es canario villano, es canario Villalba. Ya que somos villanos debemos pensar si las cosas que digo en
como ya dijimos, hay mucho villano en esta sociedad. Ahora me pongo a dudar. Una línea imaginaria que es establecida por nuestra moral. Nuestra moral que divide y dice lo que está bien y lo que está mal. Está bien y qué está mal. Ahora me pongo a dudar. Me confundo y no distingo qué está bien y qué está mal. Está bien en la fábrica de paz a preguntar. Hola, ¿estás ahí? Está mal llamar a Ucrania y preguntar. Hola, ¿estás ya no? El contexto determina y viene mal. Está bien ir a la cancha y gritar. ¡Dale, qué pasa! ¡Vamos, tanto muerto! Está mal ir a un entierro y gritar. ¡Dale, qué pasa! ¡Vamos, tanto muerto! El contexto determina y viene mal. Está mal el chupamedia que solo sabe alcahuetear. Es peor el chupamedia que tenemos acá. Está buenazo este chiste para el disco, ¿no? ¡Está rico! Chupamedias en sentido literal. Está bien decirle algo en literal. Si realmente es literal. Soy chupamedias literal. Está mal usarlo si no es literal. ¡Ah, me cagué de risa! Literal. Ah, literal, mira vos. O sea, me estás diciendo que tanto, tanto que te reíste, te hiciste caca. No, por eso dije literal, literal. No, 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 no. Lo que vos querés decir es figurado. No puede ser, sí, no. Es un error común en estos tiempos. Igual, literal. Las palabras mutan su significado. Literal. Escucha lo que decimos, no seas nabo. Pero nabo, ¿qué sentido me estás diciendo? Nabo, literal. El contexto determina el bien y el mal. Haciendo el mal, aunque a veces quiero hacer el mal, sin querer termino haciendo el bien, aunque a veces quiero criticar, hago un chiste que te hace reír, y aunque yo quería coquetear, sin querer se vino un popurrí, con la demagogia necesaria para decir lo que conviene, el popurrí se viene, el popurrí se viene. Que la plaza está barata y las cuartetas regaladas. Prepárense villanos, prepárense villanas. Mujica y Julio María se fueron para Brasil. Hoy nuestro villano Luis, porque Lula asumía. Que larga la travesía, con estos dos viejos membolos. Rezongó el presidente solo, que enojado volvió al país. Dale que el aplauso está barato y la cuarteta regalada. Prepárense villanos, prepárense villanas. Hacer bien sin mirar a quién, un refrán que es muy sencillo. Pero los villanos pillos lo interpretan al revés. Hacer mal eligiendo a quién, dijo que verá el comisario. Aunque no le suba el salario, el milico está al pie del cañón. Para oprimir al trabajador. Y sonando, el popurrí cantando. Dale que la plaza está barata y la cuarteta regalada. Prepárense villanos, prepárense villanas. Viajando en la ciudad, la murga alucinando el carnaval. Volando voy re loco, me agarro los cantores. Soy viajero espacial, volando en el espacio sideral. Yendo al infinito y más allá. Una escena en el cine fue causa de un gran debate. No parece un disparate, por más que aparezca un chiste. En la peli de Buzz Lightyear hay un beso entre dos novias. Aunque no resulte obvia, escondan con argumentos. No vengan con ese cuento y hagan
háganse cargo de su homofobia. Es que no me paro para dar el debate y para criticar, en el tema y cualquier tema. Si algo no molesta solo porque no me afecta, hay que revisar. Entonces, ¿cuándo molesta? ¿Cuántas opciones? De a poco aprendo a vivir con contradicciones. Entonces pienso, carnaval popular y exclusivo al mismo tiempo. Se esconden secretos a voces, relatos que quedan en nada. Silencio que aturde. Se esconden secretos a voces, relatos que quedan en nada. Silencio. El boludo mejor despertá, que está pasando de todo. Dios Momo no es nadie, por eso somos todos juntos a la vez. Entonces, ¿quién se hace cargo? Es que no hace paro para dar el debate y para criticar. En el tema y para el tema. Si algo no molesta solo porque no me afecta, hay que revisar. Entonces, ¿cuándo molesta? Aunque a veces quiero hacer el bien, sin querer termino haciendo el mal. Aunque a veces quiero hacer el mal, sin querer termino haciendo el bien. Aunque a veces quiero criticar, hago un chiste que te hace reír. Y aunque yo quería juguetear, sin querer y sin un popurrí. Soy Hugo Fabuloso, tu candidato. Y hoy he venido hasta aquí porque quiero contarles mi historia. Porque ¿saben qué? Yo, al igual que ustedes, también vengo de abajo. Yo también vengo de abajo. En una villa nació. Por eso soy un villano. No me miren así, que el chiste no fue tan malo. Ese bollita soñaba ser un candidato. Quiero ser una frigazón. O lo de cebollita, picadita, arriba. Perdón, ya se me pasó. Liberalismo forjó su derecha inmortal. Libre oferta y demanda, ausencia estatal. De cebollita soñaba con ser presidente de un partido cualquiera. No, ¿cómo cualquiera? Cualquiera no. De centro para la derecha. Por su padre, sí. Para su pueblo ayudar. Hasta el villano llegó. Camina, camina. Y todo el pueblo cantó. Diego Lugano. Olé, 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 olé. Hugo, Hugo. Olé, olé, olé. Ahora sí, pueblo, hagamos de una moña la pobreza. Tiremos de una pared el problema de la vivienda. Juguemos con línea de cinco contra la inseguridad. Hagamos analogías futboleras de cualquier cosa que no sepamos explicar. Y síganme, síganme, que yo los llevaré a la cima. ¿A la cima? Sí, a la cima. ¿Pero cómo? En ascensor. Vengan. Vengan, que les quiero mostrar una de las oficinas más importantes de este difícil trabajo de ser candidato. Apréndense un poquito, varón. Piso 12, por favor. Muchas gracias. Es muy difícil ser un candidato. Es muy difícil ponerse en mis zapatos. Sobre todo si ya tiene los zapatos puestos. Sí, sí.
si no es literal, lo contaron en el cumple pasado, por favor, no se acá. El trabajo de político es muy complicado, no cualquiera. Lo que te veas reflejado en mí, mientras trabajo por la felicidad. Para eso se contrata muchos asesores y una buena agencia de publicidad. Cinco y todo, agencia de publicidad. Salta aquí, salta acá, te presento mi agencia de publicidad. Pero bienvenido, señor candidato. Lo estábamos esperando. Queremos informarles en base a los datos de las últimas encuestas. Descubrimos que la ciudadanía reclama una ciudad más limpia. Y eso le vamos a ofrecer para que usted sea el presidente. ¡Un mundo fabuloso! ¡El desinfectante de la familia! Ya me lo estoy imaginando. Una marquesina por 18 con mi cara bonita. Ya tenemos el set pronto para filmar sus primeras propagandas. ¿Usted está pronto para grabar? ¡Corre cámara! ¡Acción! ¿Todo en orden? No, está todo sucio. Es porque tus hijos tienen amigos bolches. ¡Sí! ¡Encima son inmigrantes! ¡Ay, así no podemos tener nada limpio! Creo que es momento para una buena limpieza. ¡Oh, fabuloso! ¡El desinfectante de la familia! ¡Cuidado con aroma! ¿Es ilegal tener un candidato fabuloso? Fabuloso, es Hugo fabuloso. Todo queda más rubio, más limpio y más hermoso. Hugo fabuloso, bótalo en todas sus fragancias. Brisa celeste, patria y tradición y su nueva línea con aroma al Vaticano. Hugo fabuloso y todo lo sucio, no se la Y hago feliz. A mi nariz. Aprobación. Y nos dimos cuenta de otro problema. La clase media enriquecida se ha convertido en un esterro. Así, querido, que tenemos que convencerlo de que la riqueza es un problema. Que acepten bajar su calidad de vida. Que pidan más gritos, más impuestos. Y que acepten los recortes. Pero perdón, para mí es imposible eso. Con nuestra forma de financiar, mire que llega. ¡Corre cámara! ¡Acción! ¿No puede levantar su billetera del suelo porque las tarjetas y los billetes son muy pesados? ¿Cansado de contar cifras y cifras y más cifras en su cuenta bancaria? ¡Tenemos la solución! Necesitamos a Hugo Fabuloso, el candidato ideal para meterse con la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. Desde que votó Hugo Fabuloso, mi vida ha cambiado, ¿no es cierto? De efectivo, sobre todo. Antes de que Hugo Fabuloso llegara a mi vida, yo tenía 3 automóviles. Imagínense, todo el tiempo me confundía de llaves. Ahora apenas voy a tener una bicicleta y no necesito usar llaves. ¡Es genial! El Estado va a poder ahorrar un montón. Si el dinero es tu problema, no paga más y demás. Hugo lo reparte. Hugo fabuloso rinde para lavado. Con Hugo menos plata para el jubilado. Ganó la elección y a los 2 minutos la hilacha mostró mucho despilfarro que la gestión anterior. Vamos recortando en salud y medicación. Los gastos del Estado hay que organizar. El gasto para la ordenar tiene una reforma en la educación.
docentes y estudiantes, fuera de la discusión. ¡Qué sorpresa! ¿Quién hubiera imaginado todo este panorama antes de que gane la elección? No. Yo quería que esto pasara y tú lo votaron igual. Para eso tenía los medios y su agencia de publicidad. No solo soy esta cara bonita, al sistema también te soy funcional. La libertad no parece tan libre. Al final no sirvió para nada esta comparación. Son más como un requesón cuando lo compras por el vaso. El relleno rico en este caso tampoco nos sirve de ejemplo. La cuestión es que hay que pensar para que no vuelva a ganar la derecha. Sencillo siendo fieles monaguillos del sistema más villano, el capitalismo neoliberal. Anímese, suba este tren, que ya pasó de moda Che Guevara. Piénselo muy bien, deje fluir, conviértase en una persona desplazada. Te da pues la garantía, después de haberlo aceptado, de empezar a disfrutar de ser vos un explotado. Olvida tus reclamos, olvida el sindicalismo, para que no se fue creado el capitalismo. Ese sistema adecuado está muy diseñado, está a todos lados, pero no se ve. Somos todos y no es nadie, es moldeable y adaptable. Deben de hasta la lucha contra él. Quiere garantizar como para que nadie se escape, o se basa en un sistema de control. Controles de todo tipo, más sutiles, más directos. Le pasa a eso, gira su motor. Anímese, suba este tren, que ya pasó de moda revelarse. Piénselo bien, deje fluir, ella no tiene forma de escaparse. Te da pues la garantía, después de haberlo aceptado, de que ya no te incomode ver barrios marginados, de que ya no te incomode ver tantas desigualdades, ni de que se generen brechas por falta de oportunidades. Llamado y adaptarte sin reclamos, para eso fue creado.
contra quienes pelear, en qué batalla en la que nos encontramos. Contra el poder que nos controla, deja de encerrar, contra el poder que nos prohíbe mirar, contra el poder que conoce y permite vallar, contra el poder de la guardada, contra el poder de los héroes que dominan y abusan en lugares de mando y de poder. Contra el poder de los que oprimen, nos reprimen y nos usan, no controlan los pasos del poder. Una mujer fue detenida con 66 gramos de marihuana y condenada a 18 meses de prisión. Imputados por violación fueron condenados a prisión domiciliaria. Contra el poder de la justicia y allá en el Concar, otro con arresto domiciliario y los medios como aliados para justificar al poderoso que controla el rebaño. Contra el poder de los héroes que dominan y abusan en lugares de mando y de poder. Contra el poder de los que oprimen, nos reprimen y nos usan, no controlan los pasos del poder. Las víctimas tenían entre 13 y 17 años y fueron sometidas a múltiples violencias. Fiscal archivó 300 casos de delitos sexuales y dijo que el sistema colapsó. La fiscal de Artigas tomó un caso de abuso que el fiscal Iglesias había archivado y logró una condena. Aquí estoy, ¿no me ven? ¿Eh? ¡Aquí! ¡De este lado! ¡Ja! ¡Aquí estoy yo! He venido para rescatarlos de estos villanos. ¡Yo soy el superhéroe de Simflaman! He venido a pincharle el globo a estos villanos porque soy de Simflaman. ¡Sí! ¡He venido! Soy el que llaman en los cumpleaños de los niños cuando tiene algún pelotero y dicen ¡Ey, de Simflaman! También me llaman para solucionar la inflación de este país, pero con este gobierno es imposible, a decir verdad. Así que tranquilo, carnaval. Tranquilo, Dios Momo, tu fiesta está segura. ¿Qué haces, amigo? ¿Andas bien? ¿Tú le temes a los villanos? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Tú? ¡Ah! Bueno, entonces tengo un plan, cualquier cosa. ¿Vos, tú querías hablar? Mire, estamos grabando un disco, tiene que ser rápido, concreto. Hola. Hola, muy bien, hola, era eso nomás. Bueno, buenísimo. Bueno. Cualquier cosa, ustedes se paran delante y hacen una barrera y yo me escondo detrás de ustedes, ¿me parece? ¡Claro que sí! También me llamó Pitufo, porque me dice, por favor, solucioname este tema de asaltantes que están muy inflados. Yo le dije, no, Pitufo, no puedo. Ya están infladísimos, no le puedo pinchar el globo ni loco. ¡Pero tranquilo, Pablo! ¡Ahí voy! Mis habilidades están intactas. Momento para el disco, estoy dando una vuelta mortal. Una rueda de carro. Y aquí estoy. Así que. ¿Alguien tiene un inhalador? No, en serio, un mate, bueno. Pero tranquilo, Pablo. Todos sabemos que el comisionado Heber está del lado de estos villanos. Pero para eso estoy yo. Seguramente estoy tomando whisky en el palacio ya. O no sé. Pero no volverán jamás, así que cualquier cosa activen la globo señal. Y aquí estaré para pincharle globo a estos villanos cobardes. Estos villanos de poca, amor. Ah, estaban ahí atrás, la punta. Ah, otra vez me hicieron la misma. ¿Por qué se pusieron? Les traje los íngaros.
¡Ah! ¡Yo traje los cintos, está loco! ¡Me voy! ¡Ah! De nuevo.
muevo mi rumbo. Lindo suenan las campanas, algo te llamó, crujieron las viejas ventanas, sevillanos y villanas, depende de quién te contó la historia. Hoy, este es nuestro cuento, un punto cantar en el tablero.